mundo rural, habrá profesionales de la sanidad, médicos en el mundo rural, que quede bien claro, lo que queremos es mejorar la asistencia sanitaria en el mundo rural y lo queremos hacer dialogando. Dialogando con los profesionales, dialogando con las alcaldesas y los alcaldes y dialogando también con las asociaciones de salud, las asociaciones de pacientes. Consideramos que la asistencia sanitaria en el mundo rural es positiva, es favorable, es muy importante, pero también queremos ser ambiciosos y queremos mejorar esa asistencia sanitaria porque nuestra preocupación son las personas que viven en el mundo rural y desde luego consideramos que tenemos que ser ambiciosos y no conformarnos con lo que tenemos. A partir de aquí, si quieren realizar alguna pregunta, creo que he hecho un repaso general de todos los aspectos que hemos tratado. Decirles que vamos a seguir estando desde la cercanía, desde el diálogo, desde el entendimiento institucional, trabajando codo con alcaldesas, alcaldes, con las diputaciones provinciales, para la mejora de las personas, la mejora de la calidad de vida de las personas y también el crecimiento económico y el progreso de esta provincia y de esta comunidad autónoma. Si quieren hacer algunas preguntas, pues estoy a su disposición. Con relación a la estación de autobuses... ¡Ay, perdón! Tiene allí la... Tiene... Javi. Ah, con buenos días. Con relación a la estación de autobuses, ¿la alcaldesa le ha indicado un poco esa ubicación o algún compromiso de la DIZ o alguna sí, otra cosa? Sí, vamos a ver. Quien tiene que decidir la ubicación de la estación de autobuses es el ayuntamiento, lógicamente, de la capital. Todos podemos tener nuestras opiniones, pero eso es una responsabilidad que le corresponde a la alcaldesa, al ayuntamiento. Una vez decidida, parece que hay una apuesta clara por la conversación que yo he tenido con la alcaldesa en los terrenos de Adif, tiene que tener una conversación con Adif y una vez que los terrenos se hayan cedido al ayuntamiento y se hayan hecho las oportunas recalificaciones urbanísticas, la Junta de Castilla y León está en disposición, estoy en disposición de anunciar que colaboraremos en la redacción del proyecto y por supuesto también en la construcción del nuevo edificio de estación de autobuses. Quiero recordar que ya recientemente hemos colaborado de manera importante para la mejora, la modernización de la, digamos, la estación de autobuses actual, que, bueno, pues que estaba falta de un mantenimiento, más que mantenimiento, ¿no? Sí, yo quería preguntarle si hay plazos para el nuevo centro de salud de Nueva Segovia, más concretos, y también por la unidad de radioterapia, en cuanto a plazos. Son dos cuestiones distintas. El tema de del centro de salud de Nueva Segovia, lo que queremos es impulsarlo. Es un edificio que tiene una complejidad tecnológica, digamos, media. No es el mismo problema de la unidad de radioterapia. Lo que sí tengo que decir es que estoy muy pendiente de ese proyecto, lo estoy empujando personalmente, hay un compromiso y una sensibilidad en la Consejería de Sanidad, por la consejera, por el gerente regional del SACIR. Y usted me pide plazos, bueno, creo que hemos hablado aquí de algunos asuntos, yo no quiero comprometerme ni en plazos, ni en el centro de salud, ni en el tema de la unidad de radioterapia. Sí puedo decir, respecto a la unidad de radioterapia, quiero que todo el mundo tenga claro, está iniciándose la unidad satélite en la provincia de Ávila, la de Segovia se está trabajando ya en el plan funcional, es una realidad, la existencia de ese plan, vamos, que se está trabajando en el plan funcional, como en el del área de salud del Bierzo y de Palencia, que se va a trabajar de manera inmediata una vez que esté terminado el plan funcional. Lo que queremos es que se haga con todas las garantías. Es un servicio que requiere una atención que tiene una complejidad tecnológica muy importante por los aparatos que se necesitan y además los profesionales requieren una cualificación también muy elevada y lo que queremos es que esa atención sea con la mayor calidad posible.
Ahora sabemos que se están atendiendo fuera de la provincia de Segovia y lo que vamos a insistir mientras se produce esta situación, atender con la mayor calidad, no solo asistencial, sino humana, para el desplazamiento, que se hagan las mejores condiciones, para las atenciones posteriores al tratamiento. Nuestra intención es que esto sea una realidad lo antes posible, garantizando la calidad necesaria de un servicio, como digo, tan sensible como es el servicio de radioterapia. Sí, hola, buenas tardes. Quería preguntarle dos cuestiones acerca del coronavirus que están relacionadas. Si piensa la Junta invertir dinero en más personal sanitario, en contratación de médicos y enfermeros, visto las cuarentenas a las que se están llevando a cabo. Y por otro lado, si tienen pensado también facilitar algún tipo de ayuda a empresas que, como la Soriana, que ha declarado un ERTE porque es imposible producir debido a la escasez de materiales. Dos cuestiones. La primera desde el punto de vista sanitario. En primer lugar, tengo que decir que hay que confiar en el Sistema Nacional de Salud. El Sistema Nacional de Salud de España, de Castilla y León, reúne las garantías para que la población de nuestra comunidad autónoma y de nuestro país estén tranquilos. Estamos actuando con coordinación y con lealtad institucional, trabajando codo con codo con el Gobierno de España y con el resto de comunidades autónomas en todos los aspectos que nos indican los comités científicos del Gobierno de España y de la propia Comunidad Autónoma de Castilla y León. Esto es una realidad, creo que ustedes lo saben bien, pero quería también pronunciarme en este sentido. Vamos a tomar todas las medidas que estén en nuestra mano para que los servicios sanitarios, tanto hospitalarios como de atención primaria, se puedan garantizar esa atención que se requiere y que se demanda por parte de la población afectada. Vamos a hacer todos los esfuerzos que estén en nuestra mano y con las posibilidades que tengamos dar la mejor asistencia sanitaria. Es fundamental en esto que toda la población siga las indicaciones que se dan desde las autoridades sanitarias. Respecto de las implicaciones en la economía de nuestro país, de nuestra comunidad autónoma, claramente va a tener unas implicaciones, no solo porque vamos a tener que hacer un esfuerzo económico mayor en el ámbito sanitario y por tanto un esfuerzo presupuestario que no estaba inicialmente previsto. En segundo lugar, porque en este mundo tan globalizado prácticamente todos los procesos productivos de industria, de la industria agroalimentaria, están vinculados, estamos vinculados con dentro de la Unión Europea y por supuesto con todo el mundo. China prácticamente ha parado su producción y sus exportaciones durante varias semanas. Eso es una realidad que va a afectar a la economía de Europa, de España y también de Castilla y León. Vamos a esperar a ver cuáles son las afecciones que se producen en las distintas empresas. Hay sectores donde afectan el 100% de la producción, incluso ponen en riesgo la propia pervivencia del propio sector. Habrá sectores más afectados o afectados directamente y otros sectores que estarán afectados de manera indirecta, como usted ha mencionado, esta empresa de Soria, vinculada por la producción automovilística de Volkswagen en Navarra, ¿no? Igual que está empezando a llegar los efectos sanitarios y los estamos viendo, a partir de ahora vamos a empezar a ver efectos económicos en distintas empresas, vamos a ir analizando sector a sector y vamos a intentar ayudar en la medida de nuestras posibilidades, también trabajando de manera coordinada con el Gobierno de España. Buenas tardes. Disculpe que insista en la pregunta y que le pida más concreción. Los datos son concretos, pese a la variabilidad que tienen los datos respecto a la infección del COVID-19. A fecha de ayer hay 29 sanitarios en la comunidad autónoma y en Segovia concretamente un médico
y tres personas de tres personal sanitario. A mí me gustaría saber cómo prevé la sustitución, puesto que las plantillas del personal sanitario son ya muy ajustadas. Vuelvo a insistir, vamos a hacer, y ahí prefiero que sea la consejera analizando, porque esta es una situación que evoluciona día a día y semana a semana, que sea la consejería quien vaya tomando las medidas y quien las vaya anunciando. Sabemos la situación y vamos a poner todos los esfuerzos que estén en nuestras manos, y por supuesto desde el punto de vista de recursos económicos y esfuerzo presupuestario, para que se dé la atención adecuada en nuestra comunidad autónoma. Se tendrán que tomar medidas probablemente coyunturales y en otros casos estructurales, pero prefiero en esto que sean desde las propias autoridades de la Consejería de Sanidad las que los anuncien. Muchas gracias.